¡Ay! ¡Ay! Seguimos aquí. Aquí estamos en el Next de nuevo. Aquí estamos. Aquí estamos en el Next. ¿Cómo es? ¿Cómo es tú qué? Comiendo la sandillita, tal tú que ves. Hermoso. Si sí, estás de trabajador, no, trabajador. No, contrata. En el Next Video. En el Next Video. Video. Ahí está. Y abren cadera, pues tú qué. ¿Tú qué? Y abren cadera. ¿El Tuque? Pues sí. Vaya, hoy cuando usted era cabo, pero que lo mandaban a hacer retenes. ¡Ah! No les ha contado ahí. Primero que cuente la del ojo, de último. De último. Ah, está, va. Dele, pues Tuque. Soldado que le caía mal a él. Ah. Sí, va, mister. ¿Cómo era superior, tío? Estuve en el Saltadana en la segunda brigada. Ya con la viñeta, ¿verdad? ¿Ah? Ya viñeta, ya todo. Sí, me daba mi patrullita de 12 soldados, 12 conmigo. Y cuando uno sale con licencia, se ve cada soldado poder ser libre nacional. Hable duro para que aquí, que aquí por el ruido, tú que, por el ruido, tú que. Saludemos la patria orgullosa del hijo suyo. Y había unos que solo le hacían el mate, nada más. No se oía nada. Entonces yo pasaba por ellos y les decía un paso al frente. Ajá. ¿Castigado? Sí. ¿Es que era estricto usted, tú qué? Yo estoy quieto. Yo estoy matado. Quieto. ¿Qué pasó ahí? ¿Te va a ahogar tú qué? ¡Ay! No, así pasaba él, ¿eh? Y oyendo. ¡Ah! Era estricto, estricto. Ajá, castigado. Castigado por yo. Ajá. Sí, por eso. Porque... ¿Y cuando uno va a pasar rancho? Es lo que le caía mal, güey. Ajá. Cuando uno va a pasar rancho, obligación. Ajá. Que el soldado tiene que andar aquí en la bolsa, la camisa, tenedor y cuchara. Ajá. Y yo ya estaba en la puerta. Entonces, como usted era el propio, cabrón. Entonces, ahí, dice que la cuchara se ocupa cuando hay sopa. Ajá. Y el tenedor es cuando no hay sopa. Ajá. Entonces los babosos averiguaban que iba a haber de almuerzo, que no iba a haber sopa. No llevaban la cuchara. No, que solo el tenedor. Ajá. Y era obligación. ¿Le da los dos? Dar las cosas. Y ese lo dejaba afuera. Ah, no le dejaba primero que trago. Se quedaba sin comer. ¿Es estricto era usted, tú qué? Sí, sí. Y cuando salían a hacer retenes, ¡ah, tenía retenes! Ahí era flojo. Ajá. Flojo, ¿eh? Me fían los soldados. Dice mi cabo que yo tengo una novia, ¿no? Yo me mantenía aquí por Chuapa. Ah, ¿te da permiso usted? Sí. Deme la tarde o deme mañana todo el día. Vestirte de civil y aguantar las cosas, solo que no me vaya allá. Quiero mañana 6. Ahí lo dejaba ir. Me vendía yo también. Se daba permiso usted solo. Ajá. Ahorita estamos viendo las historias del Tuque ahí. De. Ya. Y después de allá en el cuartel anduvo el cobrador. Ah, después, ¿de qué salió? Primero. Antes de entrar al cuartel, era el cobrador de la ruta. Ah, era antes. Antes, güey. Estaban reclutando allí en Metalillo. Ah. Y eran cheros con
sí, me dijo, ¿te quieres ir al cuartel? Sí, le digo. Ajá. Este, vengo y platico con el ayudante. Mira, está la bolsa, le dije. Bajo, ¿qué? El dinero y yo voy. Ay, ¿trabajando andaba? Trabajando, cobrando en el bus. ¿Cómo ya? Paró el retén allí, un metalillo. Ajá. Para bajar la juventud. Y como eran cheros míos los soldados, quería el cuartel. Me ¿y cuántos años tenía Antonio Teto? ¿Qué? ¿Ah? ¿Cuántos años tenía? 17. Ah, estaba joven. 17 tenía. 17 años. Cuando llegamos al cuartel, me puta. Está macrao, pues. Llama al cuartel, que pase el cobrador del bus. Todos ahí ya, con todo el puño que llevaba. Ah, lo examinaron. Bueno, cuando yo entré, lo ponen en calzoncillo, sin camisa y sin pantalón. Oye, apenas. Y va una pila y mete las dos patas. Una primero y la otra, ¿verdad? El calzoncillo, el pantalón, el camino. Entonces hay una parte que está el anillado, el anillo rojo. Ajá. Ahí tiene que salir caminando usted. Luego va el jefe, y esto le la pata es plana, la falta. La pata es un candadito, y ese va a la derecha. Ajá. Y la pata es plana, ese va a la izquierda. A veces lo mandas para su casa. Ah, el plata plana no pasa. No, tiene que tener un candadito. A ver cuál es el candadito. Van a caer los sopes, tú qué. No, hombre, yo los he mojado. Ah, el doble. ¿Tú qué? Como que ya le quieren coser las patas. ¿Y a dónde los ha mojado, tú qué? Aquí, trabajando. ¿Y a dónde se ha mojado? ¿Y a dónde se ha mojado, tú qué? ¿Y cómo ya no me ha mojado? Los zapatos se agarran el agua. A ver, ¿desde cuándo lo han mojado? Pero ayer con una y no andaba usted. Sí. La otra, la perdió. Ya, hombre. Va, la otra, la perdió. No me dio cuenta, va. Con una y no andaba, es que no andaba, va, creo, va. Dame, me el día de volado. Está ahí. Bregado. Vaya, Joel, oye, okay, ya vamos ya casi finiquitando, ¿qué? Ajá. Que te cuente la historia, ¿cómo se sacó ese ojo, tú qué? ¿Cómo se sacó ese ojo, tú qué? ¿Cómo se sacó ese ojo? Ajá. Vale. Es tan necio de contar qué historia, ¿verdad? ¿Cómo perdí el ojo? Es que te toque muy hallamba, o vos no lo dejamos que la cuente bien. Ah, ya se quitó el ojo. Miren el ojo, ahí sacó el ojo, para que vean. Para que vean que no es mentira, tú que. Claro. Limpias el ojo y le quedó un volado, ¿y tú qué? Entonces, la pomada va bien hablando, ¿no? Es para el otro volado. ¿Qué volado? Vaya, hable duro, pues, para que. Una Semana Santa, yo andaba allá en Chalatenango, allá donde le dicen Guardila. Alguien puede conocer ahí Guardila. Ah. Allá andaba yo. Y subimos a un cerro que le dicen Cerro el Caballero. Ajá. Entonces, a la 1 de la mañana, los odiaron los guerrilleros. Comenzaron. Está disparando siempre, como siempre. Pues sí, ya acabó unos 20 cargadores, ¿tú qué? No, son 7. Pues sí, pero ustedes lo acabó todo, ligerito. ¿Y lo volvió de nada? ¿Lo volvió a acabar? Sí. Se dan 7 cargadores, 500 tiros. ¿500 tiros? Sí. Ya van cuenta allí, ¿no? Usted llena los 7 cargadores y ya van cuenta. 500 tiros. Ah, pues. En la posición donde estaba yo venía una mamacita bien bonita. Y decía. ¿Era soldado o guerrillera? Guerrillera. Ah, guerrillera. Era guerrilla. Y atrás de ella venía un guerrillero cubriendo. Y el timón yo no lo vi. Ah, entonces por estar fijando la bicha le sacaron el ojo. Sí, entonces, venía la chamaca.
por el virón. De nosotros, papá. Disparando. No, solo les decía que la dejaron y llegaron de nosotros. Que estaba aquí. Entonces era trampa la que le habían puesto. La salquita, bien bonita. Trampa la que le llevaban ustedes. Trampa le habían puesto. Sí, pero usted cayó en la bozada. No. Y no hasta los ojos le acuerdo. Pues sí. El compañero, ¿verdad? Vaya, usted por estar de boca abierta. Pues sí. Entonces yo, ¿verdad? Cuando la chamaca venía, cuando nosotros se tocaba aquí en medio, ahí venía pantalonada y se tocaba en medio así, y le pilla así. Sí, pero ya. Provocando, ya estuvo, toque. Sí, ya entendimos. Vine yo y el fusil, el M16, ¿verdad? Le he enseñado a uno que si uno dispara así, las vainillas se van así para arriba, y si usted lo tercera aquí se llevan así. Yo perdió el fusil y le dejé los 30, le agarré a la hipota. Sí. ¿Hola, mató? Cuando yo estaba entresado en el hospital me dieron. Ah, pero ya le había sacado el ojo ya. No, me acuerdo cuando el fusil, ¿verdad? Ah. La tercera aquí, la agarré. Ah, pa. Entonces, cuando llegué al hospital me dijeron los jefes de que había recuperado el equipo de ella y un fusil. Pero ¿cómo que le sacaron el ojo, pues? Ahí está. Yo, cuando le disparé a ella, ¿verdad? Ajá. Mira, con el mismo fusil suyo se pegó usted aquí en el ojo. Yo le disparé a ella. Y cuando vi que ella cayó al suelo, saco la cabeza yo y me quedo viendo así de la cabeza, viendo así, que la maté. En ese medio me pegó mi fijazo, el compañero que venía, porque yo lo vi de que venía así, ¿ves? Ah, pues está, pues. Ah, el guerrillero. Antes de que yo la matara. Y después se escondió y no lo vi. ¿Ves? Oh, ese fue. Solo sí. Le pegó el tiro a usted. ¿Y solo usted estaba para el mister y los compañeros, pues? Habíamos 5. ¿Y los otros, pues? ¿Ah? ¿Y los otros? Ah, como allí. ¿Usted era el más mirón, por eso que no, le llevó puerca? Habíamos 5. Y la muchacha venía para de nosotros y yo la vi. ¿Y de los 5 a usted lo fregaron? Los 5 la vimos. La muchacha decía que la dejáramos llegar. Pero los compañeros de ella... Me sacó mi trabajo por estar pegando mordiendo. Ella no es nada lo que le pasó a la. Espera. Lo que le pasó a la otra guerrillera que está yo por allá, tú que. Pero a la que yo muerta. Pero de eso de que ya no va a poder. Que está muy relajo, tú que. A la que ya hemos muerto. Pero. Íbamos caminando. ¡Los vamos en el nexo! Íbamos caminando. Ahí estamos. Ahí estamos, vamos en el nexo. Sí, te quedas caminando. Sí, ya va. Una guerrillera muerta. ¡Los vamos, yo! Este es tu que relajo. Por eso no lo vamos a contar muchas historias, pero este es relajo. Los vemos ahí en el nexo, muchachos. ¿Tú que quedó directo? Sí, quedó directo, compañero mío. ¡Nos vemos, muchachos!